Hola, ¿cómo les va, chicos y chicas de todo el país y a las familias también? Claro que sí. Qué bueno que estén ahí del otro lado de la pantalla por canal Paca Paca. Ay, vamos a pasar un momento hermoso, les prometo. Yo soy Magalí y estamos acá con mi compañero Emi. Emiliano. Mi compañero, ¡Emiliano! Llego. Perdón. Me pegó una perdida. Este lugar es enorme. Yo te hice un mapa, te marqué ayer. Te dije, toma este papelito, así no te perdes. Llegaste. Bueno, pero a mí me encanta este centro cultural. Sí. ¿Cómo están los chicos y las chicas? ¡Qué alegría que estén ahí! Bueno, gracias, perdón. No, está bien. Y nosotros estamos acá, estamos en el Centro Cultural Kirchner, un centro cultural muy importante, muy grande, sí. Lleno de salas de teatro, de música, de exposiciones, donde te podés perder. Pero... te podés distraer también. Bueno, sí, también. Bueno, justamente, estamos acá para disfrutar de la música. Vamos a presentar un concierto que les va a encantar. Porque, a ver, la música la disfrutamos todos, a todos y a todas nos gusta. La música es un lenguaje universal, se entiende en todas partes del mundo, no importa el idioma. Eso es verdad, no importa el idioma. Yo escucho música en otros idiomas, igual me la aprendo. ¡Ay, qué bien! Vacation, ¿qué? Celebration Station. Second Good. ¿Zapata Rington? ¿De qué país es? Ah, no sé, pero viste que me sale bárbaro. Sí, el pero ritmo. Lo importante no es tanto el idioma, sino ese ritmo, la melodía, la música nos deleita todo. Por eso es un lenguaje universal. Es verdad, está buenísimo esto que decís. Nos sirve justamente para hoy porque vamos a presentar una orquesta que va a tocar música de todas partes del mundo. A ver, sí. Emiliano, sí. Si yo te digo una orquesta, vos... ¿qué te imaginas? Y bueno, vos me decís orquesta y lo primero que me imagino es un montón de personas vestidas todas iguales, prolijas, en blanco y negro, sentadas con su instrumento, con su partitura. Perfecto. Y bueno, y siempre adelante se va un señor o una señora, que puede ser director o directora de orquesta con la batuta, que hace... ¡Cha-cha-cha-chan! ¡Oh, qué bien! Todo eso que te imaginé, tenés un 10 en imaginar orquesta. Perfecto. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? La orquesta que vamos a escuchar hoy no tiene nada que ver con todo eso que vos te imaginaste. ¿Ah, no? No, nada que ver. La orquesta que vamos a escuchar hoy es una fiesta. La orquesta es explosiva. ¿Ah, explosiva? Bueno, tengan cuidado que puede explotar el televisor. Pónganse no, un casco. No, pero no. Es explosiva de diversión, de energía, de música increíble. Es la César Pavón Orquesta. Ah, hubiésemos empezado por ahí. César Pavón Orquesta, qué suerte que tenemos y qué suerte que tienen los chicos y las chicas. Prepárense porque ahora vamos a viajar por ritmos y melodías de todo el mundo, también del litoral de la Argentina y más lejos, a no sé, ¿hasta dónde? ¿Qué sé yo? De España, Ucrania, Italia y no sé cuántos lugares más. Van a ver, ellos son una orquesta de acordeones y algunos instrumentos más que ya vamos a ir conociendo. Así que yo les digo que llamen en casa a mamá, a papá, a los tíos, a las tías, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas si tienen, porque ¿saben qué? Vamos a escuchar música que seguramente ellos escuchaban cuando eran jóvenes. Y si la escucharon, seguramente la bailaron. Vayan corriendo los muebles, armen una pista en su casa porque se viene una verdadera fiesta. Ellos son la César Pavón Orquesta. Thank you.
voy a contar un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero, y de la patita hasta la entrada lo llevo. Qué susto se dio el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda a la bonita Panambi. Con la Panambi el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la Panambi el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la Panambi el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumbi. Con el ñurumbi, con el yacaré, con el cururú, con la Panambi el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: ¡Ojojo! ¡Ojojo! ¡Es hora de desayunar! Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar. ¡Fuerte ese aplauso desde casa! Sí. ¡Pero qué polenta que tiene esta orquesta! ¡Qué energía! ¡Ay, me gusta, me gusta! Nunca mejor usada esa palabra, polenta. Porque, ¿sabes qué? Empezamos escuchando una tarantela napoletana, típica de Italia. ¿Dónde viene la polenta también? ¡Qué rica es la polenta! ¿Y por qué me hace montoncito? Porque decimos la polenta, la Italia, que tú me... Bueno, y desde Italia llegamos al litoral con este hermoso chamamé, que es muy típico de la región litoraleña de nuestro país. Es verdad. ¿Y viste qué lindos que suenan los nombres de los animales en guaraní? Sí, hermosos. Me encantó. Son bien, ¿sabes?, musicales, ¿no? Son musicales, sí. ¿Sabes cuál es el mamboretá? El mamboretá es como una especie de langosta. Ah, una especie de la mantis. Seguro los chicos y las chicas se lo han cruzado por ahí. Y a ver otro, ¿el cururú? El cururú sí. Es un sapo. Ah. Blac, blac. Me gusta. Bastante bien. ¿Me sale? No, me gusta el cururú. No, te sale bien, te sale bien. La verdad que no lo podría hacer yo. El yacaré, que es muy típico. Ah, el yacaré, bueno, es un cocodrilo. No, no me gusta. Estamos bien. Es un cocodrilo con más onda, el yacaré. Ah, está bien. ¿Y este me gusta, el ñurumí? El ñurumí es el oso hormiguero. Ese sí. Me da impresión hacerlo, porque además de que es difícil. Sí. Comer hormigas no es algo que me guste mucho. Ah, bueno. Te puedo hacer un oso polentero, si quieres. ¿Un oso polentero? ¿Eh? ¡Un oso polentero italiano! Quiere decir, quiero polenta, tiene que decir sí, el oso. Así. No sé, te averiguo a ver si existe... Espera. ¿Qué? Mejor, mientras averiguamos esto, ¿por qué no dejamos que la César Pavón Orquesta nos siga llegando de viaje por lugares hermosos y siga sonando su música? ¡Que llegue la fiesta!
Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Lleva hacia aquí. Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja desde allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nada. Se la lleva a Siukiu. Se la lleva. Se la lleva. A Siukiu. Imagino a toda la gente ahí en el otro lado así gritando y claro, aplaudiendo, ¿no? Claro que sí, aplaudiendo. ¿Por qué no regalarles un aplauso ahí desde casa como si estuviesen acá? ¡Qué hermoso! ¿Cómo la están pasando? Seguro que bien. Bien, ahí está. ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! ¡Perfecto! Nosotros también la estamos pasando genial acá. Es hermoso lo que estábamos viviendo. La verdad que la estamos pasando bárbaro. Y sobre todo con este tema tan hermoso que acaban de tocar, de nada más y nada menos que María Elena Walsh, que la conocemos todos, ¿no? Claro, grandes, que sí. Los chicos, todos. Claro que sí, su música nos ha acompañado varias generaciones, o sea, por muchos años. Qué hermosa María Elena Walsh. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Yo tengo ganas de ir a preguntarle a César. Ah, bueno, porque estás con los micrófonos. Ya te veo. Sí. Es verdad, sí. Le quiero hacer un par de preguntas, ¿no? A la banda también, ¿no? Sobre cómo hicieron la banda, ¿no? Los instrumentos. ¿Qué te parece? Bueno, vamos, ya que tenemos los micrófonos. ¿Cuál querés? Vamos con este. Perfecto. Ven, vamos a acercar así como reporteros muy serios, periodistas. Entrevista. Permiso. Buenas tardes, ¿cómo les va? Les queríamos hacer unas preguntas nomás. Ah. Primero felicitarles. Sí, bravo. Increíble. Increíble. Bueno. Sí, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta que tenemos para ustedes es, ¿cómo se les ocurrió hacer una orquesta de acordeones? ¿Cómo se nos ocurrió hacer una orquesta de acordeones, César Pavón? Esto no es muy fácil de contar, tiene una larga historia.
larga historia. Bueno, se ponen cómodos en casa. Reducida. Nos dedicamos a escuchar la historia de cómo fue que se les ocurrió hacer una orquesta de acordeones. En 1803. No, no tan atrás. Allá por el mismo. Bueno, nosotros tenemos esta orquesta desde hace más de 10 años, pero lo lindo es de que a partir de este hermoso instrumento, el acordeón, que ya se le suele decir el instrumento orquesta. ¿Por qué? Porque de este lado puedo tocar la melodía y de este otro lado puedo tocar el ritmo. Entonces, si junto las dos cosas... ¿Cómo hace? Bueno, ahí ya tenés una orquesta de uno, pero bueno, la verdadera orquesta es de muchos. Así que ahí salió la idea de invitar a todos mis amigos, amigas, y poder armar esto, la César Pavón Orquesta de acordeones, que verán que tenemos muchas acordeones y tenemos muchas más. Es como muchas orquestas dentro de una orquesta. Es verdad, ¿no? Y suena así, suena increíble. Y me quiero hacer una pregunta más. ¿De dónde, cómo se les ocurren las canciones? ¿De dónde vienen esas canciones? Porque, bueno, algunas conocemos, pero otras no. Y otras nos parecen conocidas, ¿no? Vienen de muchos lugares las canciones. La idea de una orquesta de acordeones es hacer una orquesta que tenga músicas del mundo. Porque si se ponen a pensar, el acordeón está presente en todas las músicas del mundo. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en el chamamé, acá, en nuestro litoral. Lo podemos encontrar en la cumbia colombiana. Cumbia. Pero también lo podemos encontrar en una polca que viene de Europa del Este, por ejemplo. Entonces, por eso nuestras canciones vienen de tantos lugares como lugares en donde está presente el acordeón. ¿Y vos cómo venís con tus clases de acordeón? Ay, lo que pasa es que no me preguntes adelante de la profe. Porque Flor es mi profe de acordeón. Lo tengo un poco abandonado, pero vamos bien, vamos bien. Súper bien. Ahí está, mira, la profe me incentiva. ¿Quieres tocar algo? No, te agradezco, es la César Pavón Orquesta que está ahí, mira si me voy a meter en el medio. Bueno, además de ese instrumento fascinante, ¿no?, que es el acordeón, hay otros instrumentos, ¿no? A ver, ¿qué otros instrumentos hay en esta orquesta? Elija, mi amigo. Tenemos muchos. Tenemos este gran y raro instrumento que puede sonar como un barco. A ver. ¡Vamos! No es el Titanic, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama tuba. Tuba. Ahí está. ¿Cuál de los dos? Perdón, ¿eh? ¿Cómo se llama el aparato? ¿Cuál de los dos? No, está bien. Estamos hablando del instrumento musical. Sí. Bien, después tenemos acá un charango, ¿no? Tiene un charango, mi amigo. Mándele usted que tiene micrófono, si atenable. Bueno, maestro, acá tiene el charango. Charango traído del norte. Es de madera. Este es un charango de madera. Usualmente se hacen con mulita. Pero en Buenos Aires, por ejemplo, el de mulita no te sirve por el clima. Se termina como resquebrajando. No entremos en ese terreno porque es mucha humedad. Los hacemos de madera. ¿Qué tenemos por allá? Bueno, acá tenemos una flauta traversa. Hermoso instrumento, si los hay, instrumento de viento, por supuesto. ¿Cómo suena? Me hipnotiza. Tiene un sonido bien mágico, ¿no? Sí, es hermoso. Y bueno, y marcando el ritmo, allá está, la batería. Bien. Bueno, ya dan ganas de seguir, ¿eh? Bueno, sigamos entonces. Que siga la orquesta, que siga la fiesta, que siga la César. Ay, ya me salió mal. Ya, vos podés, que siga la César Pavón Orquesta. No, pero vamos con la rima. Que siga la fiesta. Con la César Pavón Orquesta. Saltitos con paso de cueguita, montada en la piedra se estira y se achica. Camina en el agua, cerquita, cerquita, avanza y avanza por una ramita, contando a las hojas su danza chiquita. Se embarra y se ríe rodando en la piedra.
escuches sus mil taconeos, sus mil taconeos. No tiene pareja, por eso se queja y busca bailando alguna vieja. Mirando y mirando se aleja, se aleja, se embarra y se ríe rodando en la tierra. No quiere la samba porque pasa lenta.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplomada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca lo pone en el corral. La gallina turulesca es un caso singular. La gallina turulesca está loca. Sí, estaba como que así. ¡Qué buena versión de la gallina turuleca! ¿Viste? Que es una canción que nos conocemos todos, pero sí, con esta versión. Ah, ¿se armó descontrol en casa? Yo creo que ¿Saltaron? Sí. Yo creo que sí. ¿Tienen ganas de seguir? ¡Sí! ¡Ay, ya se nos está terminando el tiempo! ¿Ya? Pero sí, ya falta poquito para que se termine. Quería avisarles eso para que no desperdicien el tiempo y sigan bailando, sigan festejando y aprovechen todo, todo, todo lo que queda de este concierto, que queda poquito, pero queda. A ver quién salta más. ¡Vamos! Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Al monstruo de la laguna le gusta mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza, mueve la panza, pero no le alcanza. Al monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la lámpara
empieza a mover los pies para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. ¡Suena ese acordeón! Se para con la cabeza, con la pata para arriba. Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza. Mueve la cabeza, mueve los pies. Llegó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Toda la brujería del brujito de Bulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacu. Llegó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Toda la brujería del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían el sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Toda la brujería del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna, luna. ¡Bravo! ¡Qué bueno!
bueno! ¡Qué buen concierto! ¡Cuánta energía! ¡Qué buena onda! ¡Qué buenos instrumentos! ¡Qué buenas canciones! ¡Qué buenas versiones! ¡Qué bueno todo! ¡Qué bueno todo! ¡Muy rico todo! Muy, muy bien. Esperamos que en casa la hayan pasado tan bien como nosotros. Nada mejor para terminar este conciertazo que un clásico de María Elena Walsh, la canción de la vacuna, tan apropiado en esta época que hay tanta gente vacunándose. Exactamente, y nada mejor que música para celebrarlo. ¡Fuerte el aplauso en casa que se escuche acá en el Centro Cultural Kirchner, que organiza estos conciertos y que llegan a todo el país por Paca Paca, la señal de todos los chicos y las chicas! ¡Claro que sí! Y si les gustaron las canciones de la César Pavón Orquesta, no dejen de buscarlos en las redes, en las plataformas, para seguir disfrutando de su música. ¡Eso! Si aprenden las canciones, siguen bailando y por ahí aprenden a tocar un instrumento, ¡mucho mejor! ¡Claro que sí! Ahora, queremos saber sus nombres. Los presentamos. Ellos son... César Pavón en acordeón. Muchas gracias, Florencia Albarracín en la voz. Fuerte el aplauso del otro lado, ¿eh? Muchas gracias. ¡Bravo! Mauricio Neira. ¡Bravo! ¡Sí! Natalio en batería. A ver el aplauso en casa. En la flauta, Damián Lois. ¡Todos aplaudiendo! ¡Claro que sí! Esteban en la tuba y como dice la orquesta... ¡Bravísimo! Bueno, nos vemos en la próxima. Estén atentos porque va a haber muchos más conciertos. ¡Claro que sí! ¡Nos despedimos! ¡Gracias! ¡Chau! La César Pavón Orquesta aquí en Paca Paca. ¡Muchas gracias! Thank you.